a todos, bienvenidos a otro vídeo del canal de Papadri. Estamos de vuelta, como veis, en la porra de los cromos, que sé que muchos participáis y sé que muchos os gusta. Y no podía ser de otra forma que con Onoso Derby, con el Derby gallego, el Deportivo de la Coruña, Celta de Vigo, ese partido tan importante en la comunidad gallega, un partido que tiene especial relevancia para mí, porque yo ya sabéis que soy gallego, soy del Deportivo de la Coruña, entonces es una rivalidad que tenemos ahí a flor de piel, los coruñeses y los vigueses. Un partido, bueno, pues aparte de los títulos, que sé que bueno, ambos conjuntos pues están lejanos de conseguir algo, bueno, una especie de mini trofeo sería ganar el derbi al eterno rival, y más después de lo que pasó en la primera vuelta, donde el Celta fue claramente vencedor goleando al Deportivo. Así que en Coruña tenemos ahí un poco de ánimo de revancha. Bueno, lo dicho, chicos, ya sabéis el funcionamiento de esto. Vamos a jugar dos sobres en la primera parte, dos sobres en la segunda. Los goles, los porteros no cuentan para meter goles, los entrenadores tampoco, y las cartas grupales tampoco. Vale, cartas especiales también valen un gol según el equipo, que sea el Deportivo o el Celta de Vigo. Así que venga, vamos a ver qué resultado nos sale y luego después vamos a ver cómo podéis ser premiados. Vamos a ello, comenzamos, comienza el partido. Primer sobrecito de Adrenaline de actualización, sobre su actualización, por supuesto, como tiene que ser. Y vamos a ver qué nos sale por aquí. A ver, ¿quién se adelanta en el marcador? Tenemos aquí este folletito, bueno. Carlos Soler, nuevo Super Draft, carta especial. Están cotizadas estas cartas especiales nuevas de actualización porque salen bastante poco. Y tenemos aquí dúos imparables del Celta, Bongonda y Yago Aspas. Pero ya sabéis que las cartas grupales, como en anteriores vídeos, no cuentan, no cuentan. Así que la dejamos por aquí. Continuamos, estamos a vuelta y tenemos al entrenador de Atlético de Madrid, a Diego Pablo Simeone. Traoré, nuevo fichaje. Berenguer de Osasuna y Vigas de Las Palmas. Bueno, primer sobre, no tenemos nada. Bueno, tenemos esa carta de Celta, pero no cuenta. No cuenta porque queremos hacerlo lo más realista posible. Así que nada, venga, seguimos con el siguiente sobre. Estamos llegando al final de la primera mitad de este derbi gallego. Tenemos a nuevo fichaje, Ingason del Granada. Carmona, actualización del Sporting de Gijón. Oyer del Granada. Lucas Vázquez de Real Madrid. Y Yarramendi de la Real Sociedad. Y carta especial, Rafinha, ídolo del Barça. Bueno, final de la primera mitad. Estamos en el descanso, 0-0 en el marcador. Partido muy igualado, donde está teniendo más posesión el Celta de Vigo, gracias a esa carta que salió ahí. Está dominando más, pero el marcador sigue sin moverse. Así que venga, vamos a dirimir el resultado final con estos últimos dos sobres, en esta segunda mitad que empieza ahora mismo, abriendo por aquí. Ahí. Este sí que está duro, ¿ves? Este sí que está duro. Ahora. Ahora, le costó salir. Bueno, vamos allá. Tenemos Orellana, top nuevo fichaje. Porque llega a estar en el Celta y era gol, pero como se ha ido, pues. tenemos a Vasiljevic, o Vasiljevic, el nuevo entrenador de los Osasuna. Carta plus entrenador. Tenemos a Iñaki Williams del Athletic Club de Bilbao. Rafinha, ídolo, otra vez. Y Fernando Pacheco y Lora del Sporting de Gijón. Seguimos a cero, seguimos a cero, chavales. No ha salido nada, parece que se va a resolver por la mínima, o incluso puede quedar empate a cero, que puede ser, que puede ser. Así que nada, venga, vamos a abrir este último sobre autorización. Ya sabéis, bueno, es sobre autorización, pero también viene con rayas, que es algo que se había comentado, de que venían con puntos. Ahora también vienen con rayas por atrás de los sobres de actualización. Vamos a ver, abrimos aquí y tenemos a Boro, entrenador del Valencia. Y gol del Celta, se adelanta el Celta de Vigo en Riazor con gol de Hulsager, nuevo fichaje del mercado invernal, con un gol prácticamente en los últimos minutos de partido. Se adelanta el Celta 0-1, Deportivo 0, Celta de Vigo 1. Vamos a terminar, venga. Terminamos con Ángel Correa del Atlético de Madrid. Tenemos Fuerza 4 del Español. Tenemos a Bruno
en el Villarreal y termina el partido con Mikel Rico del Athletic Bilbao. Final, final del partido, final de este Deportivo Celta o no sé derbi, y con un resultado nefasto para mí, porque ya sabéis que soy del Depor, y nos ha ganado el Celta 0-1 con este gol de Hulsager. Ya sabéis que, bueno, incluso había salido antes la carta de Yago Aspas y de Bongondá, ese dúo imparable que ya, bueno, ya era un indicio de que el Celta estaba siendo superior, y al final se ha impuesto 0-1. Este es mi resultado, dejamos esto de lado. Depor 0, Celta 1. Si el Depor, el partido de realidad, el partido que se jugará el domingo, que termina así, 0-1 con victoria del Celta, ojalá que no, ojalá que no. No hay premio, ¿vale? No, aunque acertéis el resultado, no hay premio, porque es mi resultado, es mi porra. Pero vosotros en los comentarios ponéis, como hacéis en los anteriores vídeos, poner vuestro resultado. ¿Cómo quedará el partido? ¿Ganará el Depor? ¿Ganará el Celta? ¿Empatarán? Poner resultado, 2-1, 3-1, lo que sea. Si acertáis con el resultado de la realidad, tenéis premio seguro. Tenéis que poneros en contacto conmigo si acertáis y tenéis premio de cromos. Cromos que tengo de mi colección particular, cromos así que tengo repetidos y tal, que tengo muchísimos. Y os mandaré un sobre con cromos para vosotros, como han recibido anteriores ganadores de esta porra de los cromos. Tan sencillo como eso, ¿vale? El tiempo límite para poder comentar es antes de que empiece el partido, ¿vale? Los comentarios que vengan después, que se modifiquen, o siempre hay algún espabilado que siempre escribe cuando termina el partido, que se piensa que yo no lo miro en los comentarios, pues eso al final lo voy a acabar borrando, porque hacer trampas por unos simples cromos, la verdad, no lo veo muy bien. Bueno, lo dicho, chicos, Depor 0, Celta 1, esta es mi predicción, mi porra, y vosotros tenéis que poner en los comentarios ahí rápidamente si queréis participar en este concurso, pequeño concurso de la porra de los cromos. Si te ha gustado, si quieres ver más porra de los cromos, dale un buen like, coméntalo. Ya sabéis, participa, coméntalo, compártelo con tus amigos para que seamos más en el canal, suscríbete y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!